energías, señores, energías de Marves. Gracias por sintonizar para todo el mundo. 12. ¿Cómo es? Marves. De Marvel. Marves. Marvel. ¿Qué Marte con sabor a jueves, que no le puede poner otro nombre. Marves. Ay, padre. Que no es martes con sabor a jueves. Ya mañana es viernes. No, es que mañana es el último día de nuestro programa. Así de bien. Esta semana, ah, claro, Ay, no, porque nos vamos de vacaciones a partir de mañana. Eso es, así el cuerpo lo sabe para muchos. Hay que preguntarle a Esteban si vamos a salir en vivo mañana. Claro que vamos a salir en vivo. No, me vamos a salir en vivo. Este cuerpo que está aquí va para Cat Casa. Después que le dijiste al público que te ibas a quedar en casa tranquilo. A limpiar full profundo. Señores, bienvenidos. Esto es para todo el mundo. Este es el programa que usted ha decidido que nosotros estemos aquí de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, y compartir con nosotros. Aquí está la bella, la elegante, la exuberante, la que la tumbaron con 200,000 y pico de pesos. Ay, y mucho más. Aquí está la bella Juliana Delgado. Hola. Gente, qué maldita promoción te doy yo. No te voy a tirar la vueltita, no te puedo tirar la vuelta. No te puedo tirar la. Pero muchacha, ya. Se te ven todos los filtros. ¿Cuál es el filtro, muchachos? Un filtrito ahí, tiene. Ok, Juliana, adelanta. Bueno, mi gente linda, bella y hermosa, sí, así mismo como estábamos diciendo, mañana se acaba el último día de la semana, de nuestra semana. Porque laboral para todos. Laboral para todos. Para todas las empresas. No, hay gente que jueves trabaja. Ay, sí, desafortunadamente hay personas que trabajan el jueves, como aquellos que nos atienden en los supermercados, que le mando un besito a todos ellos, que de verdad. Y el del condado que te fija. No, el del colmado sí se va de vacaciones, así que... No hay colmado, no, se va. Aprovechate hoy mañana, sí, aprovechate hoy mañana, porque mi amor, dije, ay, déjame comprar un pa... Mi amor, no hay nada ese día, así que ya lo sabemos. No, hay que y hacer aquí está nuestro compañero número uno, uy, el que más habla. Pero es a ti que te voy a presentar. Es a ti. Es que tenemos invitado hoy, vamos ahora a eso. Aquí está con nosotros el muñeco que llegó de Puerto Rico, el cual... Se fue la luz durante 3 días, no tuvo que comer, botaron toda la comida porque se le estaba pudriendo. Aquí está, Eduardo Torres. Gracias, eso, gente, por sintonizarnos. Eduardo, siempre ¿te gustó dando apoyo. Me gustó. Sí, ¿qué voy a hacer? Esto es sin editar, no puedo decir otra palabra, nos demandan. Gracias por estar con nosotros pendiente, comunicarse en las redes, darnos ese cariñito. Aquí estamos con ustedes, siempre con el compromiso activado, el mejor contenido, los videos, toda la farándula. Ustedes lo saben ya, el contenido que de 12 a 2 rompe. ¿Cómo me va a presentar tú a mí entonces? ¿Cómo me presentaría usted y a mí un ejemplo? A ver, déjame ver. ¿Cómo iríamos? Con ustedes, sí, el mejor, con el picante de República Dominicana, que no tiene pelos en la lengua, que todo le sabe bien y ya, le sale bien. Ya, mi amor. Le sabe bien y le sale bien. No me ayude, por favor, no me ayude. Pero para eso tengo un compañero que es colega de medio. ¿Tiene los códigos de otro? No tiene. Que te presente antes de presentarlo tú a él, a ver cómo él sale. No le pongas la cámara, no le pongas la cámara. Que presente y salga la cámara. Hombre. Aquí está con nosotros uno que no le pagaban en el programa de Hilando Fino TV porque tenía ya 2 años y Salvador Holguín nunca le pagó. Y aquí está con nosotros, lo estoy conquistando para que venga a hacer el programa, pero aquí sí se le va a pagar, por lo menos. Aquí, aunque sea taza, se le va a dar, se le va a dar ropa, se le va a dar todo, y aquí Hilando Fino nunca le dio nada. Siempre tras Papalina está en quiebra ese programa, porque no tiene talento principal como era él. Él era productor, conductor, animador, todo. Toda una potencia. Exacto, y buscaba comerciales y el canal se lo robaba y no le daba nada a él. Aquí está con nosotros el líder de la página, Junior Jiménez TV, aquí está él mismo, Junior Jiménez. Yo soy feliz y contento por la oportunidad. ¿Te gustó la intro? ¿Te gustó la intro? Yo me siento como en un programa internacional, pero yo tengo que decir algo. Ya tú comenzaste a tirar. Mi amor, pero te pagaron el permiso. Tú tienes 20 años en Hilando Fino, los sueños no te pagaron del circo y nunca te han puesto en la parte principal, así que... Aguanta ahí la presión. Mi amor, lamentablemente yo estoy en la silla casi, ¿eh? Bueno. Por si acaso. ¿Y para qué pusieron a Paola ahí? No, mi amor, porque es que vende busto. Como a esta que la estoy vendiendo para allá. Bueno, ay, oye, no, pero dejen atención país, atención país. Ay, no, espérate, eso es mío. Atención país es mío aquí. Voy a tullir a Daricho en su propio programa, así que atención y quédese ahí con nosotros. ¡Oh! Uy. Mi amor, yo corto Luis. ¿Lo traje yo o lo trajiste tú? Ahí. Déjalo ahí que estamos en transmisión directo. Es que ahí se está viendo la pantalla nada más. Se va a caer. Ay, Dios mío, esto es increíble. Bueno, pues nada, nosotros vamos a continuar con el desarrollo del programa. Ya Junior habló y vamos a tener importantes noticias. Junior, ¿qué tenemos en la farándula en el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los nombres que le puso Amara la Negra a sus bebés. Espérate, señores. Acá, la cámara, acá.
acá, su majestad. Su majestad, así mismo. Y su alteza. Sí. Ah, su majestad. Recordemos algo. Y su alteza. Si necesitas moverte de casa, nos estás viendo en Claro, el canal 80, y te quieres mover, quieres seguirnos viendo en vivo, GTV.80. GTV.80, nos ves en vivo y en directo ahora mismo. En Instagram, claro. Sí. Y también en Facebook también. Puedes vernos directo y en vivo, y nuestro canal de YouTube es fácil, @Global80HD. Continúa, Junior. Sí, también vamos a hablar sobre la nueva novela de Gaby de Sangle, señores. ¿Qué capítulo es ese? ¿Qué capítulo es ese? Bueno, está comenzando y ya estamos cansados de hablar de ese tema. La verdad que decir. Mi amor, pero recuerda que ya me mandó abogado y todo. Sí, sí, sí. Están mandando ya la. Cualquier cosa. Junior fue que buscó la noticia que va a hablar de Gaby de Sangle. Por si acaso. Yo le doy. A él. Tú sabes que van a. No a esta como ayer, es a ti ahora. ¿Van a vetar o van a banear a República Dominicana de Netflix? ¿Qué? Sí, se tienen que enterar con todo el chisme que hay. No, aquí no hay, aquí no hay suscripción con tanta novela. Ok. No, no se puede. Dije, ¿what? No muy se puede. Fuerte, muy fuerte están ustedes. Y también vamos a hablar de la última noticia de El Mayor, que tiene su más reciente video. Tiene dos infames y dos figuras principales. Ahí está René Castillo, que nadie lo reconocía en ese video. Además tenemos a Jessica Pereira, Pereira. Y también tenemos a Caro Brittol. Perdón, Brito. Su Instagram es Brito, ¿eh? Le dicen Carebrito. Carebrito. Es otra cosa que le decimos. Ay, muy fuerte. Es otra cosa, algo para que no puedo decirlo en televisión nacional. Nadie se por si acaso. Ustedes me dicen cuándo nos vamos para el tema serio, porque hay una noticia en desarrollo dura. Ah, bueno, pues vamos a entender. Pero dura. Eduardo. 13 heridos hubo ahora en Brooklyn, me cortaste, en Estados Unidos. Ahí está. Ay, porque me estoy aprendiendo de los mejores. Dale, dale. Así es, así es. Vamos a ponernos serios ya. En otro boletín de la información. Sigue, Julián. En otra cara de la noticia, lamentamos decir que hubieron 13 heridos en Brooklyn, Estados Unidos. Ay, porque es en desarrollo ahora mismo. O sea, esto lo sacamos prácticamente. Miren ay, el video. Sí, espero que tenga el audio de nosotros para nosotros desarrollarla. En Brooklyn, señores, en una estación de tren. Tiros, heridos alrededor de los pasillos, o sea, reviviendo momentos trágicos. Tiraron 5 tiros y habían 3 heridos. En ese video que subieron, ellos escucharon 5 disparos, pero para 3 heridos no hubo 5 disparos. Exacto. A menos que estén todos en una fila y disparen un tiro y se lleve 5 o 6 cuerpos para adelante. No, así que no, mira. En el tren de Brooklyn, en una de las paradas principales, la más reconocida, no recuerdo el nombre ahora mismo porque yo me he montado en ese tren. Y todavía no se sabe por dónde originó todo esto. No. Todavía. ¿Y qué lo causó, literalmente? Exactamente. Más adelante tendremos informaciones en exclusiva. Tenemos nuestro reportero internacional desde allá para cubrir y mandarnos las imágenes y poder dar los detalles de toda esta información. Recuerden que Global Noticias tiene esta información, si no la llegamos a cubrir completa, ¿verdad? Porque esto está en desarrollo ahora mismo, investigaciones pasando por todos lados. Ya llegó a New York en el día de anoche. Vamos a esperar que él llegue a la estación, porque él está un poquito retirado de Brooklyn, él está en Manhattan. Estamos esperando que él llegue exactamente para ver qué puede super recapitular. Comprometido entonces Global 80 con traerte premisas aquí, imágenes que pues no van a ver. Y Giancarlo Canela es noticia en el día de hoy. ¿Qué pasó con Giancarlo Canela, chicos? Pues mira, la enfermedad mental no escatima, ¿verdad? Páralo ahí, frízalo ahí, sí. Que vamos a leer. Necesito, estas son las redes, ¿verdad?, de Instagram de Giancarlo Canela, Giancarlo Music. Necesito un tiempo para mí. No, es mejor que yo lo lea a mi manera, a mi estilo. No, dale, a mi estilo. Dale, a mi estilo, todo espérate, tuyo. Yo voy a leer. Necesito un maldito tiempo porque estoy harto, porque a veces es necesario desconectarse de las redes sociales para reconectarse con la verdad, con lo que realmente me importa en la maldita vida. Tengo mucho que amarme un poco más. Perdóname, mami, papi, toda mi familia, mis amigos, porque me tienen harto. Perdóname tantas cuantas personas que pedirle aún más. Quiero reevaluar mi vida porque ya estoy harto. Wow, dice la mayoría de las personas, para no decir todos, por acaso lo mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo, ni siquiera es 100% real. Eso está afectando la salud mental de todos. No estoy orgullosa de mis plataformas. Siento que puedo estar aprovechándolas con un propósito mucho más grande. Me quiero enfocar en calidad por encima de cantidad.
¡Cuídense, azaroso, que me tienen harto de tanta vaina, tanta envidia, tanta cosa! Ah, eso no dice eso. Inverten en su salud mental. No hay proyecto más importante que mi maldita vida. Hasta pronto, perdón. Giancarlo Canela. Simplemente él se cansó de la fama porque realmente nosotros que estamos aquí... Y él tiene aquí, fama. Sabemos que no es fácil. Ave María. Pero es tiene fama. Pública. ¿Tú sabes quién ¿tú sabes quién se cansa? ¿Quién? Sí. El que no está pegado ahora mismo. Exacto. En el trote ahí, tratando y tratando y tratando, es suave. Ay, por eso fue que se hartó. No, porque literalmente se agota, tiene toda la razón. Pero eso nada, porque estaba con Gaby de Espino. Los comentarios negativos muchas veces confrontan, ¿verdad? Y ellos son humanos. Sí, claro, claro. O sea, hemos visto que J Balvin también ha pasado su episodio donde tiene que retirarse un rato y bregar psicológicamente, terapéuticamente con él, porque esto no es fácil, señores. La salud mental, cuando uno está enfermo de la mente, es lo peor que te puede pasar porque todo lo demás se ve atacado, todo se ve en juego. Sí, pero la misma salud física. No es por nada, pero te parece un programa de salud mental aquí. Estamos hablando de salud mental. Este pedacito parece que es el programa Anásimo dando sugerencias y recomendaciones. Es que, mi amor, se ha visto personas del medio muy afectadas. Imagínate las personas que de pronto no dicen eso. ¿De quién tú quieres hablar que tiene problemas de salud mental? ¿Tú hablas de Toquilla? ¿De quién más? A ver. No, yo no sé. Yo por si acaso, ya para sacarte. Yo levanto la mano, yo soy un ser humano más. Yo he tenido que terapéuticamente bregar con el pasado. Tú eres figura internacional. Figura de para todo el mundo, mi amor. Qué pena contigo. No falte, ¿sabes? No falte, porque después, mira, me quedo solo. Hay que destacar también de que Cardi B fue una de las que... Que borró su cuenta recientemente también. Redes sociales, también Selena Gómez. Tiene un tiempo que no la usa y dice que se siente muy bien porque eso permite, ¿verdad?, que se reencuentren con uno mismo. Recapitulando, Doja Cat también con el evento de Paraguay salió con unas expresiones: estoy harta de todo esto, quiero salir de todo el mundo, yo quiero desconectarme. Igual. Ellos se desconectan también para hacer su fiesta y que nadie se entere. Puede ser también. Ese comentario quedó bien daricho. Mi amor, mira. Bien daricho. Mira, no te creas que si Giancarlo Canela se desconecta de todo esto, ¿tú crees que no va a un Black Party? Pues claro, es parte del proceso también. Para que vea. ¿Y qué pasó en China? En China, bueno, en China la cosa es en Shanghai. Están viviendo uno de los encierros por el COVID. Su majestad. Miren las imágenes ahí. Esto es en China, en unos establecimientos de comida. Estamos viendo cómo están robando, señores. Ustedes saben que los chinos es lo más honesto y lo más rígido en contra del robo. No vayas a un pica pollo chino que te falten 5 pesos porque no te devuelven. No te lo dan. No, exceptuando la de frente a Telemicro. No son los chinos, son los japoneses, que sí son los más honestos. Toda esta cultura occidental se destaca por la honestidad y por lo rígido que es en contra de las cosas mal hechas. Pues miren, ahí estaban robando en establecimientos de comida porque no está llegando la comida en Shanghái, donde tiene que llegar. Hay un encierro brutal. No a todos les gustan los sapos, ni los murciélagos, ni los perros fritos. La nueva vuelta del COVID. La nueva vuelta del COVID ha hecho que se encierre. O sea, horrible, horrible. China, Shanghái, está ahora mismo pasando un momento súper crítico. No está llegando la comida donde tiene que llegar y mira, la gente se ha tirado. Sí, ¿Tú has comido ratón frito? Encebollado. No sé si agridulce, pero encebollado. Agridulce yo creo que me ha tocado. Espérate, ¿tú has comido perro frito envuelto? Posiblemente. Cumpao. Pues yo no entiendo ese pollo que es tan grande. Tú no sabes que te están vendiendo. Claro. No, mi amor, en el picapollo que yo como, mi amor. Ah, bueno, tú no sabes. No, mi amor, yo veo. Pero ven acá, dime qué pollo es tan grande si no es el chino. Yo no entiendo cómo esas presas son como así de grandes. No, yo lo he visto cuando llegan allá, que lo sacan del cuarto frío, del camión que llega frente a la calle. Dichoso, si tú has visto así. Yo lo he visto. Yo sí lo he visto. ¿Y habían visto alguna vez un entierro chino? A ver. ¿Qué tú quieres dejar dicho? Que el chofán que no... Termínalo, por favor, yo se lo estoy preguntando porque yo tampoco he visto. O sea, en Colombia también hay muchos chinos y hay muchos restaurantes chinos y es muy rico en realidad porque me encanta la comida asiática, pero yo nunca he visto un entierro chino.
¿Se los llevarán? Sí, ¿los sacarán de aquí? ¿No dejarán como que los entierren? Es una buena pregunta. Sí, sí, pero preguntando eso más adelante, porque hay que continuar con el guión, porque Carol me está haciendo un hoyo en el apuntador. Sí. La otra noticia. Bueno, tenemos por otro lado la nueva vuelta de 6ix9ine, Tekashi 6ix9ine, señores. Yo pensaba. Abril 15 se paralizan las aguas, según él. Él también tuvo Tekashi. Tekashi. Okay. Tekashi. La parte. El doble de Toquilla. Allá utilizamos la parte Tecata, la parte china, la parte. Ajá. Ay, bebé. ¿Cuál es tenemos? Odontólogo para nunca ir. No, mi amor, eso es plata con diamantes. Eso es un Eso es plata con diamantes. Que no llegué aquí. Porque, él estuvo aquí, ¿verdad? Sí. Que no llegué aquí porque se aquí. Le quitan los dientes. Y él estuvo por un barrio popular, ¿verdad? Sí. Estuvo grabando visuales aquí. Pero no pues la nueva vuelta. Se le ve rara. ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar? No, tú me dices, porque yo paso entonces con No, yo me voy a dejar. Espérate. Mira, literal me cogió así como esto. No, la nueva vuelta de Tekashi, abril 15, supuestamente se paralizan las aguas. Viene con un nuevo sencillo. Él también se retiró cuando le dio la gana, según él. Bueno, yo quiero que producción me ponga un estado de Instagram que él puso. Eduardo, baja el brazo para que se te nota los sudores abajo porque se nota bastante. No, eso es nerviosismo. Yo soy ser humano. No, por si acaso, se nota mucho. Pero es verdad, no lo vuelvo a subir. Está bien. Eso fue. Mira, ok, esto es la red. Mira, abril 15, el rey está de vuelta. Siguiente imagen. Él tiene 21.5 millones. Para que sepa, mi amor. De followers. Sí, eso sin hacer nada. Ok. Espero que todo el mundo haya disfrutado sus 15 minutos. Le dijo 15 minutos a todo el tiempo que estuvo fuera. Ok. El demonio está de vuelta en abril 15. Soy la bestia que no pudieron contener la industria. Soy el animal más odiado dentro de la industria. Abril 15, el rey de Nueva York está de vuelta. Vuelvo a casa. Coming Black. Okay. Diablo, eso sí lo entendí. Jin, es como que el Coming tema Black. Nuevo parece. Uh-huh. ¿Verdad? Black Home. Black Home es el negro en la casa. Back Home. No. Es lo mismo. Y entonces Black, al final se despide con que no te agarren como refrescando, o sea, dándole de vuelta a lo que ya has hecho. Replay es como. Señora, lo que hacen en inglés, yo no entiendo nada de lo que dice ahí. Ve. Yo no entiendo nada, sol. ¿Tú entiendes? Hay un estado, quiero que me pasen el estado, porque esto fue un post. Ajá. Cuando me fui y tomé un periodo, ¿verdad? Un break, yo no le dije a nadie nada, no le dije ninguna palabra a nadie. No necesito explicar nada, solamente lo hice. Me levanté y ahora quiero acaparar todo de vuelta. Ahora, salte de mi camino, el rey de Nueva York está de vuelta. Oh. Es una canción. No, esto es un. Yo quiero ver, yo quiero que ustedes vean el grupo de dominicanos que va a apoyar, ¿verdad?, este artista con la doble moral, porque vemos que el día pasado se comieron a Yailin por la canción que lanzó con Anuel. Sí. Y ahora mucha gente va a apoyar. Apoyan también a Cardi B. No es por nada, pero a ti se 500 a que 6ix9ine graba con Yailin. Claro que sí, eso 500, viene. Aquí eso lo acabo viene. De decir. A que viene un tema 6ix9ine y Yailin. Puede ser que sí. Dos controversias juntas. ¿Qué bomba más que eso? ¿Es dominicano? No, él es mexicano, raíces mexicanas, americanas. Okay. Exacto. Correcto. Okay. Bueno, lo importante es que esta noticia está dando, pero espérate, que este no entendió lo que se advirtió la semana antepasada. Cuéntame. Que el que hable mal de Yailin... a darle su pecosada que viene a Anuel. Bueno, como yo soy. Fue a este que habló mal de ti, de tu esposa. Que venga, me conviene. Y me graba, por favor. Graba. Necesito un par de pesos, por favor. Ah, ok. O sea, tú le harías una pausa a Anuel antes de darte. Espera, papá. Exacto. Graba, por favor. Exacto. Pues entonces, como esto está tan sonando a nivel internacional, cambiando de un aroma a otra, la esposa de Will Smith, pues. Tú sabes que fue que le pegó los cuernos, ¿verdad? Ay, Dios Durante mío. Todo ese tiempo. Con August Alsina. Exacto. Él acaba de escribir un tema, alegóricamente, a lo que ha sucedido en la actualidad. Yo quiero que tú me desarrolles, Eduardo, qué fue lo que pasó en ese material. Ay, mi madre. Pues mira, tengo entonces en pantalla, August Alsina refiere nuevamente. Tú sabes en que un tú tema. Te salvas que tú estás hablando de eso porque todo el texto es en inglés, pues si no lo hubiese hecho yo. Sí. Tangled, la palabra tangled, si la buscas, es enredado. O sea, August Alsina se enredó con Jaeda en un momento donde pues ellos estaban supuestamente de mala. Will Smith también se comió su bagre por el lado, ¿verdad? Mira, salen las letras. Bueno, pues claro que algo iba a pasar. Bound to go down es como que algo que iba a pasar cuando te enredas con
el favorito del mundo. Eso es parte de la letra, de la lírica, del nuevo tema Shake the World de Augusto. Ahora ya tiene buen gusto, para tirarse ese negrito. Como 20 meses. Es una chulería. Se ve mejor que Will Smith. Ay, no. Con Will no te metas. No. Él es mi amigo porque yo estuve en Miami con él cuando Paloma Almonte le brazo y todo y yo estábamos. Mira, amor, lo que pasa es que son dos categorías diferentes. Me vas a decir que cuando fue el príncipe de Bel Air, Will Smith le ponía el pie a ese morenito. Pero tú no estabas ni viva. Pero bastante que me lo vi todo. Claro que sí, Will. Estaba gateando. 48, mi amor. Se le va el 30. 48 a esta. Y no está casada y no tiene hijos. Ay, sí, para que nada que estorbe, para... mi amor. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Y cuando retornemos tendremos una entrevista muy importante. Además, contenido, la farándula y mucho más. Eso es en Global 80, pero el programa es... ¡Para todo el mundo!